saludar muy especialmente también a personas que, a pesar de que en su momento los que se oponen al progreso, de que en su momento los que se oponen al cambio y a la transformación que vive la ciudad, hicieron generar un mal ambiente, estas personas que tenían predios aquí en esta parte del puente facilitaron el trabajo y acompañaron la gestión del gobierno. Las familias que al final cedieron o negociaron con el distrito, y hoy es posible que estemos entregando esta obra a la familia Lerma, González, López, Orozco y Fajas. Muchas gracias también por su apoyo y por su aporte. Decía al principio de estas palabras, en el reconocimiento y en el saludo al doctor Caicedo, que nos acompañe, cómo han cambiado las cosas en Santa Marta y cómo usted abrió un camino que nosotros estamos dándole continuidad, de una ciudad en la que no había inversiones en nada, en una ciudad en la que se acumularon muchos déficits en lo social, en lo ambiental, en lo económico, en lo institucional, en lo político. 4 años, unos meses después, hoy los amarios tenemos la fe, tenemos la esperanza, hemos recobrado la confianza en el gobierno y estamos seguros que esta senda, esta ruta que usted nos ha trazado va a llevar la ciudad a otro escenario, que ese plan 500 años que usted nos deja diseñado y que estamos ejecutando, de los cuales este proyecto hace parte, es un plan que definitivamente va a preparar a la ciudad para esa fecha inolvidable, ese cumpleaños 500 que va a permitir no solo mostrar a la ciudad, a Colombia, sino al mundo. De recibir esa ciudad en quiebra, en crisis, todos esos proyectos y esos logros hoy nos permiten consolidar o ir consolidando un plan de desarrollo que va a permitir materializar todos estos proyectos. Los voy a describir porque son los proyectos que nos están cambiando como ciudad. Los bolivarianos, que algunos le apostaban para que no se hicieran, pues no solo se van a hacer, sino que van a ser los mejores juegos bolivarianos. Ya tenemos el convenio, en pocos días tenemos los recursos y en unos cuantos semanas estaremos dando inicio a la construcción de las infraestructuras para esos bolivarianos. El aeropuerto, que empezó después que había una intervención muy precaria o muy pequeña para lo que requería la ciudad, usted, doctor Caicedo, consiguió que la inversión llegara a 110.000 millones de pesos y en unos cuantos meses tendremos una nueva terminal de aeropuerto de la ciudad que nos va a permitir hacer gestiones para atraer vuelos internacionales y que llegue otro tipo de turista a la ciudad. El agua, gracias a esa ruta y a ese plan que usted diseñó, hoy los amarios tenemos agua. No sé si ustedes lo sepan, pero la poca agua que hoy llega a la ciudad proviene de los pozos, de esos pozos que usted empezó a perforar y que quedaron contemplados en esa ruta para la solución de mediano y largo plazo. 90% del agua que se distribuye hoy en la ciudad es de esos pozos. Es decir, que si esos pozos no se hubiesen hecho, hoy no tendríamos la poca agua que tenemos en la ciudad. De manera que nosotros aspiramos a consolidar y completar ese plan con el acueducto que traería agua de los ríos Toribio y Córdoba. La seguridad, que ha venido y ha seguido mejorando, que empezó a consolidarse en su gobierno, y que a pesar de lo que vimos en estos días, de esos hechos desafortunados en los que un sector de la ciudad no acató el llamado de las autoridades y del gobierno en el que le garantizábamos la seguridad, que en la ciudad no había una convocatoria de paro, que en la ciudad no había una banda criminal detrás del supuesto paro que solo fue virtual. Sin embargo, un sector del transporte no nos acompañó, un sector del comercio no nos acompañó, pero en medio de eso la seguridad sigue mejorando y vamos a seguir trabajando para que Santa Marta sea una ciudad segura. La red de parques que estamos consolidando, que se están haciendo en toda la ciudad y que nosotros aspiramos a ampliarla. Lo mismo que la Politécnica, que le va a dar cupo o capacidad, o va a tener una capacidad para 10.000 jóvenes que no tienen posibilidades de acceder a la educación técnica o tecnológica, y esta entidad pública los va a acoger. Si se dan cuenta, son muchos proyectos de ciudad, proyectos grandes, proyectos que definitivamente nos están cambiando la vida a los amarios, nos están cambiando la ciudad del buen vivir. El plan de desarrollo que estamos consolidando es el plan de desarrollo que pretende consolidar la equidad, que pretende cerrar la brecha, que pretende seguir con este proceso de cambio. Por eso el lema Santa Marta sigue cambiando, y sigue cambiando porque queremos consolidar todas estas obras. Nosotros estamos convencidos que con materializar estos proyectos y seguir invirtiendo en lo social, seguir legalizando nuestros barrios, seguir titularizando los predios, seguir pavimentando calles, interviniendo en la infraestructura pública educativa, la infraestructura pública de salud, seguir consolidando y fortaleciendo las escuelas populares del deporte, las escuelas de música, los centros culturales, seguir invirtiendo en ese déficit social que se acumuló y que al final es lo que ha generado los cordones de pobreza y de miseria que hoy la ciudad. Nosotros creemos que cuando los recursos se invierten con transparencia, así como se invirtieron en este puente, se ven y nos permiten superar la brecha, nos permiten llevar a más personas a una calidad de vida mucho mejor. Son 5.500 millones de pesos que se han invertido en este puente. Y hay una serie de inversiones en el sector que yo voy a dejar para que el doctor Caicedo sea el que las cuente. Usted nos ha dicho varias veces, doctor Caicedo, que no le gusta intervenir en estos eventos. Hoy. Yo creo que esta es una obra que amerita que nos salude y que nos cuente todas las inversiones que ha hecho. Realmente para mí es un honor. Yo quiero decirle, y la ciudad lo sabe, nosotros tenemos un compromiso, tenemos que seguir cambiando y transformando esta ciudad. Pero usted inició este camino, estas son sus obras, nosotros simplemente estamos terminándola, de manera que usted es el que debe cortar la cinta y hablarnos de todas las inversiones del sector. En 2 años, 3 años estaremos inaugurando las obras del Plan de Desarrollo Unidos por el Cambio Santa Marta, Ciudad del Buen Vivir. Quiero felicitar a la doctora Virna Johnson y a su equipo de trabajo, porque han mostrado con creces y con categoría que cuando se quiere se puede, que han cumplido los cronogramas, que no solo ha logrado recuperar el tiempo perdido en este proyecto. Para ninguno es un secreto los inconvenientes que tuvo el proyecto al principio del gobierno anterior con el Consejo, que se superaron después, y que en año y medio hemos recuperado el tiempo perdido. Quiero felicitar a la doctora Virna y decirle que tiene toda nuestra confianza, nuestro voto de confianza, y no solo para que termine estas obras, sino para que saque adelante los bolivarianos, porque también es la directora general de los Juegos Bolivarianos. Para cerrar, quiero también agradecer a los líderes comunales, a la dirigencia comunal, a los dirigentes deportivos, a los sectores sociales que nos acompañan y que han acompañado a este gobierno, su respaldo, su voz, su decisión de seguir diciéndole al país, al departamento y a la ciudad que este modelo de gobierno es el modelo de gobierno que le devolvió la esperanza a los amarios, que es el modelo de gobierno que ustedes respaldaron y que hoy está mostrando las obras que requería esta ciudad. A ustedes, de verdad, esa voz de aliento, son ustedes el soporte y la base de esta democracia, de este gobierno que va a seguir cambiando a Santa Marta. Muchas gracias. Bueno, asistimos aquí como ciudadanos y invitados del alcalde Rafael Martínez a recibir esta obra que él nos entrega junto con la gerente del sistema, la doctora Virna Johnson, con mucha satisfacción, porque es una obra que mejora la movilidad entre Santa Marta y el Rodadero, beneficia a la comunidad de los barrios vecinos como la Tenería y Manzanares, avanza en la recuperación del eje ambiental del río Manzanares. Por supuesto, es un espacio público, no solamente un bien público que mejora en movilidad vehicular, sino peatonal también, en reducción de tiempos y en calidad de vida. Entonces, recursos públicos bien invertidos, que hacen parte de una intervención urbana integral en toda esta zona, como él ya lo mencionó, de cerca de 44.000 millones de pesos en la 30, la terminación de la Avenida del Río, el puente de la 4ª, de la 5ª y varios parques que se están construyendo en el sector.